Darío Ángel y amigos televidentes del primer tiempo. A los 16 minutos, Elkin Serrano hacia el costado, tendría que ser el rechazo. Alba, que intentó despejar, produjo esta hemorragia, el balonazo en la nariz del jugador Diego Arias, pero él como delantero soltó un derechazo imparable y el 1-0 en la contienda. Este es el palo que le permite pues tener tranquilidad nacional, pero el buen cobro fue de Miguel Ángel Alba, que se estrenaba hoy con Alianza Petrolera. Ahí arranqué, balón dividido. Sí. Esta es la que no entra. No entra. Demos el crédito a quien la saca del fondo, Tato. Oscar Fabián Murillo. Murillo tiene una velocidad de reacción. Serrano hace la justa, se va, se desliza. Sí. Y Fabián Murillo, Oscar, que rechaza esa pelota que no entra. No entró esa pelota. Y a los 31 minutos, tiro de esquina de Palomeque con el ojo de águila. Vio cómo llegó de atrás muy bien David Valencia. Previamente la rosa, miren, con la cabeza, Juan Carlos Escobar. Y eso descontrola a Enríquez, lo mismo que a Elkin Calle. Y con la derecha, fíjense que Serrano está adelantado, pero no en posición fuera de juego. No participa de la acción, no saca ventaja. Y en consecuencia, el árbitro de la contienda bien dio la paridad a don Fernando Camargo. Y este es el gol del partido. Acción individual. Diagonal profunda. Antes la había pisado, aceleró en el momento justo. Palomeque quedó en el camino, Castillo tampoco. Serrano que no arriba. Y bien, cómo define a la salida de Jerez. Al primer palo. Una pinturita bastante interesante, el gol de Wilder Guisao. Esta de Jefferson, que le gana arriba. No hace por el balón ni Elkin Serrano. Dice que le comete la falta. Y esta es una posición. El árbitro de la contienda bien dio la paridad a don Fernando Camargo. Y este es el gol del partido. Acción individual. Diagonal profunda. Antes la había pisado. Aceleró en el momento justo. Palomeque quedó en el camino. Castillo tampoco. Serrano que no arriba. Y bien, cómo define a la salida de Jerez. Demos el crédito a quien la saca del fondo, Tato. Oscar Fabián Murillo. Murillo tiene una velocidad de reacción. Serrano hace la justa. Se va, se desliza. Sí. Y Fabián Murillo, Oscar, que rechaza esa pelota que no entra. No entró esa pelota. Y a los 31 minutos, tiro de esquina de Palomeque con el ojo de águila. Vio cómo. Darío Ángel y amigos televidentes del primer tiempo. A los 16 minutos, Elkin Serrano hacia el costado, tendría que ser el rechazo. Alba, que intentó despejar, produjo esta hemorragia, el balonazo en la nariz del jugador Diego Arias, pero él llegó de atrás muy bien David Valencia. Previamente la rosa, miren, con la cabeza Juan Carlos Escobar, y eso descontrola a Enríquez, lo mismo que a Elkin Calle. Y con la derecha, fíjense que Serrano está adelantado, pero no en posición fuera de juego. No participa de la acción, no saca ventaja. Y entonces, como delantero, soltó un derechazo imparable y el 1-0 en la contienda. Este es el palo que le permite pues tener tranquilidad nacional, pero el buen cobro fue de Miguel Ángel Alba, que se estrenaba hoy con Alianza Petrolera. Ahí arranqué, balón dividido. Sí. Esta es la que no entra. No entra.